Bueno, estamos con Alberto Polo, que es el candidato de UPyD por la circunscripción de Castellón para el Congreso de los Diputados. En primer Correcto. lugar, pues muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por darnos voz. Muchos lectores de Castellón Confidencial ya te conocerán porque has colaborado con nosotros alguna vez, has hecho fotos con nosotros en el Madrigal, cuando hicimos un debate en Benicàssim viniste y nos ayudaste a grabar. Bueno, simplemente comunicarte que a pesar de eso, bueno, por eso vamos a ser más duros incluso contigo que con los demás. Mejor, mejor, no hay que ser indulgente. Bueno, la primera, sin embargo, es fácil. Es para que nos cuentes un poco tu vida, de a qué te dedicas, cuántos años tienes, cuál es tu trayectoria, Bueno, tanto pues profesional sí. como política. Pues tengo 26 años, actualmente estoy en cuarto de comunicación visual en la UGI y estoy también trabajando, o sea, pertenezco un poco a la generación Sisi, que sí estudia y sí trabaja. Y además esto lo compagino con mi labor en el partido que llevo desarrollando, bueno, desde que me afilié hace 8 años, donde he ocupado distintas responsabilidades a nivel de expansión, de organización y de acción política. Cuéntanos qué ha pasado con UPyD. Bueno, es una pregunta muy amplia esa. ¿Qué ha pasado con UPyD? Bueno, antes vemos que Sí. hacía un año o dos tenía una gran intención de voto y ahora no llega al 1%. Sí, la cuestión aquí yo siempre me pregunto, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué fue primero? ¿Empezó a descender UPyD o desapareció de los medios y por eso descendió UPyD? Porque yo creo que ha habido una labor muy grande por parte de algunos medios de comunicación para que UPyD desaparezca. De hecho, no se pregunta por UPyD en las encuestas. Hoy, de hecho, me lo están diciendo por WhatsApp varios compañeros que les han llamado para hacer encuesta y UPyD no aparece. Claro. UPyD ha molestado a muchas grandes empresas, se ha metido con las cajas de ahorros, ha llevado a corruptos a los tribunales y todo esto a la gente, a determinados poderes les molesta y ha hecho que nosotros desaparezcamos del mapa para impulsar a otros. Pero no todo puede ser echarle la culpa a los No, no, demás, ahí algún error habrá desde cometido luego UPyD. nosotros yo creo que hemos hecho una mala labor de comunicación. Pensábamos que solo con hacer las cosas la gente ya nos iba a votar, por decir una forma, ya iba a ver que hacíamos cosas bien y que por eso y que con eso bastaba y no hemos sabido comunicarlas. Ha sido un fallo nuestro en no decir, oye, estamos haciendo esto y comunicarlo a la ciudadanía que se dé cuenta de la labor que estaba haciendo UPyD en el Parlamento. Yo creo que ahí está nuestro gran problema. Y luego también el hecho de que ciertas disputas internas, por decir una forma, que hay en cualquier partido, en nuestro partido parece que se han exaltado más. Y hablando un poco más de política, ¿cuál es la postura concreta de UPyD sobre el tema de Siria? ¿Estaría dispuesto a llevarnos a la guerra con Francia y otros aliados occidentales? Bueno, la postura del partido es que nosotros estamos en la OTAN, estamos en una coalición internacional y, por tanto, si Francia nos pide ayuda, tendremos que acudir. Entonces, otros De. candidatos siempre se han escabullido un poco por ahí. La postura de UPyD al respecto es bastante más clara, ¿no? Bueno, a ver, tampoco, de todas formas, ahora mismo no hay o sea, no hay, digamos, un congreso montado, por decirlo de una forma, y eso requeriría de la aprobación. Y es un tema que se tendría que debatir. También hay que ver hacia dónde se desarrollan los acontecimientos. Pero en principio tú no puedes estar en una coalición para lo que te interesa y sí para lo que te interesa no. Si Francia nos ha ayudado a nosotros, también habrá que ayudar de alguna forma. No sé si sigues en nuestro diario las intrigas internas de Ciudadanos, internas y externas Sí, de algo, algo, que sí. tenemos. ¿Qué opinas de todo ello? A ver, por lo general no me gusta hablar de otros partidos, porque creo que es más importante hablar de las propuestas nuestras. Sin embargo, pues bueno, es algo que muchos ya sabíamos desde hace tiempo, lo que pasa es que, como digo, hay medios a los que no les interesa decirlo porque hay empresas detrás. O sea, todo el mundo sabe lo que hay detrás, pero nadie se atreve a decirlo porque hay intereses económicos. Intereses económicos, ¿te atreverías a apuntar algo? No porque no tengo pruebas, pero sí que conozco gente de los medios de comunicación que me han dado alguna pista y de hecho lo han dicho alguna vez. Y es lo que pasa cuando tú intentas montar un partido en 2 días, es lo que pasa. UPyD se nos ha achacado muchas veces el hecho de que no hayamos crecido tan rápido como deberíamos. Y es porque desde UPyD se hacía una labor, digamos, de selección. Cuando una persona se afilia a UPyD, pues pasaba una entrevista, se veía un poco, digamos, hacia dónde tendía esa persona.
y por eso mismo solo presentamos candidaturas en los sitios donde estábamos seguros. Ha habido otros partidos que han presentado candidaturas en muchos sitios, creciendo en 4 días, y así les ha pasado, que les han salido muchas ranas. Pero ¿no es un poco elitista eso de hacerle una entrevista y un examen? No se hace ningún examen, y a ver, simplemente tú ves a una persona con la postura que te viene, y nos ha llegado gente que ha dicho: yo vengo aquí porque quiero ser concejal y porque quiero colocarme. Pues obviamente esta persona, lo siento, pero no puede estar afiliada al partido. Así te lo dicen, de repente entran y lo sueltan. Hay gente que viene con ese descaro. Decir: mira, yo de número uno no me veo, pero sí que me veo de número dos en mi pueblo. Pues bueno, aquí nosotros queremos cambiar las cosas, no queremos dar cargos. Pero a lo mejor los peligrosos son los que no te vienen de cara y te lo piensan por dentro. Al final todo el mundo acaba desenmascarado. ¿Habéis desenmascarado alguno? Yo creo que se han desenmascarado ellos mismos cuando han visto que en UPyD no podían aspirar a lo que querían, y se han ido a otros sitios a conseguirlo. A partir de... Si después de estas elecciones UPyD no consigue representación, el futuro de UPyD estará bastante comprometido, ¿no? A ver, yo no me baso sobre supuestos en los que no creo. Entonces yo creo que UPyD va a estar en las instituciones. No puedo concebir ahora mismo un congreso sin UPyD, porque creo que hemos hecho una labor magnífica. Se han llevado a cabo cientos de propuestas. Creo que hemos sido uno de los grupos parlamentarios más activos en proporción, porque con solo 5 diputados se han presentado muchísimas iniciativas. Y creo que al final los votantes eso lo van a valorar, y UPyD está en las instituciones. Pero en el supuesto imaginario de que a un corto plazo desaparece el partido, te ves en otro partido, ten en cuenta que esto está grabado, luego aparecerá en internet, sí. Y luego apareces, haces como Tony Cantó, por ejemplo, y... No, ya te digo que no puedo concebir ahora mismo la política en España sin UPyD, y por tanto yo no me veo en ningún otro partido, ni me veo ni me veré. ¿Puedes contar un poco qué propuestas para Castellón, para la provincia de Castellón, tienes pensado aportar en tu programa, o si sales elegido? Bueno, pues nosotros somos un partido eminentemente nacional, o sea, no creemos en las propuestas concretas, porque además estamos en unas elecciones generales y creemos que hay ciertas propuestas que al proponerlas a nivel nacional también nos benefician a nosotros. Por ejemplo, con el tema de la financiación, mucho se habla de la financiación y demás. Nosotros lo que queremos es que haya un sistema de financiación igual para todas las comunidades autónomas, eliminando los privilegios que tienen, los derechos históricos que llaman, que nosotros consideramos privilegios, y que así haya un reparto más equitativo de la riqueza. Y eso, por lo tanto, también repercutiría a la provincia de Castellón. En materia como el empleo, proponemos el contrato único indefinido con indemnización creciente, con la mochila austríaca. Y eso es otra medida que también generaría empleo, no solo en la provincia de Castellón, sino también en todo el país. En Castellón Conciencial estamos haciendo entrevistas a todos los candidatos a cabeza de lista de todos los partidos. Bueno, todos, ¿no? Pero los que se dejan. Los que son más votados, ya no podemos ir a los más pequeños porque no nos da tiempo, pero en la medida de nuestras posibilidades, a los 7-8 más votados, creo que sí que vas a poder... De momento hemos concertado entrevistas con todos, menos con un partido que no se ha dejado. A ver si adivinas cuál es. Creo que Ciudadanos. Has acertado. En el supuesto de que le entrevistemos, ¿qué pregunta le harías a Domingo Lorenzo, el candidato de Ciudadanos? Le preguntaría por qué no quiere ser entrevistado. ¿Alguna sobre políticas? Le preguntarías porque... Sobre. Respecto a políticas que ofrece UPyD... Que lleve cosas que lleven el programa, políticas concretas que Ciudadanos no lo proponga. En realidad hay muchísimas, lo que pasa es que al final mucha gente no va al fondo de la cuestión. Por ejemplo, nosotros proponemos que la sanidad, la educación y la justicia sean una competencia estatal para garantizar la igualdad de todos los españoles. Eso es algo que Ciudadanos no propone. No nos parece lógico que yo, por ejemplo, o compañeros míos de clase que están estudiando puedan pedir una beca para estudiar en Madrid, en Segovia, donde sea. Imagínate que estás ahí estudiando y te pones enfermo y quieres ir al médico, pero quieres sacarte cita para el médico porque no lo consideras una urgencia, como para saturar el servicio de urgencias. Pues no puedes. No es lógico que estando dentro de tu mismo país no puedas sacarte cita para ir al médico. Y eso es algo que nosotros queremos cambiar. Queremos que el sistema sanitario sea igual para todos.
además también para garantizar unos servicios mínimos en toda España, un calendario de vacunación igual, para que no haya vacunas que en una comunidad autónoma sí te entran y en otra no. Y lo mismo pasa con la justicia y con la educación. Pero la recentralización de la sanidad no lo lleva también al programa, según tengo entendido. Primero que nosotros lo que queremos no es recentralizar, sino que esa competencia sea exclusiva del Estado, pero luego la gestión sea autonómica, sea por parte de las comunidades autónomas. Ciudadanos no lo lleva, Ciudadanos sí que lleva algo de una tarjeta igual, pero bueno, que lo que propone en el fondo no es lo que nosotros queremos, que es que la competencia sea estatal para garantizar la igualdad de todos. Hablemos ahora sobre el tema de Cataluña. En ese sentido, UPyD tradicionalmente se ha caracterizado por ser de las formaciones más duras al respecto, incluso que metan en la cárcel a Artur Mas, ¿no crees que es un poco exagerado, incluso contraproducente para podría fomentar el efecto contrario, crear más independentistas? Pero es que la ley es la ley y debe ser igual para todos. Por lo tanto, si tú te saltas la ley, tienes que atenerte a ello. No puede haber aquí por cuestiones políticas, no. Como tú eres político y demás, pues si te saltas la ley, vamos a tratarte un poquito mejor, no vaya a ser. No. O sea, tú te estás saltando la ley y por lo tanto se tiene que aplicar la ley contigo. Y por eso UPyD en ese sentido es tajante, porque nos gusta o no, hay que cumplirla. Pero aparte de la vía jurídica, ¿no crees que también necesita un problema, una resolución por la vía política? Que atacar el problema solo por los tribunales igual no es muy efectivo. El objetivo sería quizá solucionar el problema, no agravarlo. Pero es que en parte yo creo que es un problema inventado. No creo que haya una... O sea, ahora mismo hay mucha gente en Cataluña que tiene listas de espera muy largas en hospital, que no puede ir y escolarizar a su hijo en castellano, y esos son problemas que afectan el día a día. No te afectan el día a día el si eres una nación o no. Por lo tanto, yo creo que es un paraguas que se ha puesto Artur Mas ahí para que se hable de eso y no se hable de nada más, como son los casos de corrupción que tiene su partido. Bueno, ya para ir finalizando, tú vives en Castellón, ¿no? Sí. Pues, ¿qué valoración haces del gobierno del Ayuntamiento de Castellón ahora que gobierna PSOE con Compromís y actualmente de forma externa algún apoyo de Castellón Movimiento? Pues la verdad es que creo que lo están haciendo bastante bien de momento. También es verdad que viniendo de lo que venimos no es muy complicado hacerlo mejor. Y creo que están haciendo una buena labor de momento, están llevando a cabo ciertas iniciativas que me parecen bastante bien. Y por otro lado creo que tenemos una oposición que da pena directamente, porque lo único que hace es, por un lado, unos quejarse y, bueno, lo que hacían anteriormente, ¿no? El y tú más, y no colaboró en nada, no hay una oposición constructiva. Y luego, otro partido que está como de muleta cuando le conviene y cuando no, y otro que de momento lo único que hace es abstenerse en todo. Y lo que sí que he observado, así, no sé, desde fuera, a lo mejor me puedes rectificar, es que UPyD como que parece más cercano a los partidos de izquierdas, en cambio Ciudadanos es como, al contrario, un poco más... Por ejemplo, en la provincia de Castellón siempre que pudo, excepto en un ayuntamiento muy pequeño y porque habían problemas personales, siempre que ha apoyado al PP. Uh-huh. Puede ser así que UPyD, también al salir, venir del Partido Socialista, ir un poco más para allí. Bueno, a ver, nosotros en principio siempre nos fijamos en las propuestas, no en la ideología. De hecho, en el Congreso se han votado muchas iniciativas que ha llevado a cabo Izquierda Unida, que ha llevado a cabo el PP, incluso partidos nacionalistas, siempre pues haciendo una enmienda correspondiente a determinadas cosas que no nos parecían bien, pero hemos votado con quien haga falta, siempre que una propuesta sea buena. En cuanto a si nosotros somos más de izquierdas o no que Ciudadanos, según el CIS, sí. Según la encuesta del CIS, nosotros somos el partido más de centro, con un 5,5, que sería un 5 si la valoración fuese de 0 a 10, pero como es de 1 a 10, el 5,5 es el centro, y ahí es donde nos sitúa a nosotros el electorado, y a Ciudadanos lo sitúan el 6 con algo, que es más a la derecha. Por tanto, sí, pues se podría decir que UPyD es un partido más progresista que Ciudadanos. Sí, de hecho, nosotros estamos a favor del matrimonio homosexual, no como Ciudadanos. Te lo había preguntado esta última pregunta, me ha sorprendido que valores tan, digamos, de esa forma tan positiva, digamos, en el intento de creación, cuando normalmente en política siempre lo que se trata sí, pero, es darle, claro, darle a que, todo el mundo. Quizá por mi carácter de joven siempre digo lo mismo, ¿no? Que a lo mejor aún soy un poco iluso y un poco ingenuo y me gusta. Es un buen título, a lo mejor soy un poco iluso. Sí, ¿no? Y soy un poco ingenuo y pienso que yo tengo que decir las cosas como las pienso. Y si veo que de momento pues el PSOE y Compromís no están haciendo las cosas tan mal como mucha gente se pensaba,
pues lo digo y no tengo, no, o sea, no, no pasa nada por decir que un partido está haciendo cosas bien. Creo que hay cosas mejorables, por supuesto, pero bueno, hay que darles tiempo. De momento lo están haciendo bastante bien, pero realmente lo que me da mucha pena es eso, es que no haya una oposición constructiva en Castellón. Hay un partido que está sirviendo de muleta cuando le conviene y si no, pues está medio desaparecido. Otro, que lo único que hace es el y tú más, el y tú más, el y tú más, y conmigo era todo mejor y todo eso es mentira. Y otro partido que lo único que hace es abstenerse en todo y está desaparecido. Eso sí, cobrando sueldos. A lo mejor eso que te he comentado antes de nuestro partido como ciudadano, ¿no? Pero a lo mejor haces un Irene Lozano, ¿no? No. Por lo que te digo. No, tampoco. No me veo en el PSOE porque no comparto gran parte de su ideario. Y vamos, no. Estoy muy convencido y estoy muy contento donde estoy. Bueno, pues grabado queda. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.